Buenas tardes. Buenas. Un muy cordial saludo para todos, para todas. Un especial agradecimiento a las palabras del personero de la institución educativa de Gargoyles Campo, Eduardo Vargas. Muy bonitas palabras, muy conmovedoras. Y muchas gracias a las palabras del señor rector de esta institución educativa, el licenciado José Mario Granado, los valoro mucho. Gracias por la compañía en la mesa de Evelyn Ovalle, la señora Ovalle, que ha estado al frente de la materialización de estos proyectos en materia de infraestructura, y al arquitecto Manuel Travesedo. Muchas gracias a la profesora, la doctora Ingrid Padilla, que me acompaña en la mesa, también por su compromiso, no solo con la educación, sino particularmente con todo el proceso que tuvimos que afrontar en este colegio. Entre tanto se desarrollaron las obras. Un cordial saludo a la rectora saliente, la licenciada Evelis Carbonell, también puso de su parte por este proceso. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a los señores profesores y presentes, a todos los que se desplazaron de esta institución hacia la normal para impartir conocimiento a los cerca de 1.800 estudiantes de esta querida institución educativa de la ciudad. Muchas gracias a los padres de familia que nos acompañan, a su comprensión, a su trabajo en equipo, y a los vecinos del sector del barrio Libertador, y sobre todo, muchas gracias a los estudiantes que son razón de ser de este empeño nuestro de cada día por mejorar la educación pública. Muchas gracias a todos por recibirnos en este hermoso evento. Muchas gracias a los miembros del gabinete distrital que nos acompañan. Veo por acá la directora de la Casa de Justicia, Valeria Díaz, Viviana Bermúdez de Tránsito. Gracias a los concejales que están aquí con nosotros, el concejal Reinaldo Paternostro, la concejal Patricia Caicedo. Muchas gracias a los amigos de la prensa que van con nosotros a estas comunidades para registrar en la historia estos hechos de inversión pública y acompañarnos en estos periplos que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo en la comunidad. Esta obra hace parte de una serie de iniciativas en materia de inversión pública que estamos desarrollando en la ciudad. Inversión pública que se orienta a distintos sectores y especialmente a la educación. A la educación que es finalmente la que permite, como decía Kant, hacer al hombre, hombre verdaderamente. Porque la educación es lo único que permite que trascendamos en esta sociedad donde la principal herramienta, además, no solamente de entendimiento, de aproximación cultural, de comprensión de lo que pasa a nuestro alrededor y en comunidades muy remotas, el vehículo para aproximarnos a ese saber, al conocimiento, es el vehículo educativo, sino porque la educación, además, es la única herramienta, la más potente de todas, para ascender socialmente, para avanzar socialmente. No hay otra herramienta más poderosa que esta, dentro de todas las que dispone el hombre, para ascender socialmente de forma, por supuesto, lícita. Y la educación tiene que impartirse en condiciones de dignidad. La educación de los pobres no puede ser una educación entendida como receptora
de migajas, de limosna. La educación pública tiene que tener el principal lugar de privilegio, porque esta es la única que permite que las mayorías marginadas puedan ascender socialmente si van a un vehículo digno de formación. Y por eso el empeño nuestro, que siempre entendimos que esta sociedad, la nuestra, la llena de brechas sociales, de inigualdades, o desigualdades, perdón, de inequidades, tenía que transformarse, o bien, hace muchos años, por vías de la acción popular revolucionaria de las comunidades, para no aceptar esa especie de determinismo histórico en relación a su propia pobreza. Pero luego, como todos, avanzamos, evolucionamos, y ya puesta esa energía nuestra al servicio del Estado, entendimos que lo que teníamos que hacer era generar una revolución educativa donde hubiese la oportunidad, donde Dios nos diese el espacio para servir a los demás. Y así lo hicimos cuando estuvimos en la Universidad del Magdalena contra viento y marea. Y así lo estamos haciendo, aún con todas las dificultades que hay que salvar para lograr proyectos como estos, también en estos 3 años, 3 meses de gobierno. Pero debo decirles que al final de todas esas dificultades cosecha uno, estos momentos son los que uno atesora, son los que uno guarda para contarle uno a sus hijos, para satisfacerse de poder haber servido, para seguramente, si Dios nos permite, compartirlo con los nietos, para escribir aunque sea unas pequeñas letras en la inmensa página de la historia de nuestra ciudad, dejando estos pequeños, que son fundamentales, pero grandes legados para quienes los disfrutan. Y por eso, nuestra lucha por defender esos recursos públicos, que son los únicos que permiten apalancar estos proyectos, para que, por ejemplo, en esta institución educativa estemos entregando en nombre de los contribuyentes samarios, porque son recursos o bien de la nación que giran, o bien del distrito que aportamos, y en este caso, increíblemente, este año estamos aportando más que la nación para dar alimentos a los niños. 898 almuerzos se reparten aquí, y 898 almuerzos en una comunidad educativa de 1.800 estudiantes, eso es muy importante. Los profesores sobre todo saben cuánto pesa que un niño no coma para su desempeño en el aula y cuánta diferencia hace que pueda comer. Pero eso obviamente no se ve en obra civil, pero está ahí, son recursos públicos que se están invirtiendo. Como los 90 computadores, 3 videobins que se entregaron aquí. Y ahora estamos a la espera que el Consejo Distrital apruebe el proyecto de adición, 120 mil millones de pesos. Está a la espera de la aprobación de la Comisión Segunda y luego de la plenaria. No me cabe la menor duda que los concejales que están aquí con su presencia ratifican su disposición. Ojalá los que no también la ratifiquen, para que sepan que con esos recursos que a veces demoramos su aprobación, o algunos tienen en su corazón el interés de negar, es que se pueden dar más pupitres, más computadores, o construir más colegios y más parques. Y la comunidad habrá de reclamarles a aquellos que sigan tardando inexplicablemente la aprobación de estos recursos que no pertenecen a los concejales, que pertenece al pueblo samario, y tiene el pueblo samario que salir a exigirlo. Porque han sido 3 años con el apoyo de unos concejales y la resistencia de otros tantos, a veces que le quiebran a uno el corazón, cuando salvamos de la deuda eterna en la que vivía la ciudad estos recursos para poderlos llevar a inversión pública. Hay nada más, en esos recursos de adición hay casi 25 mil millones de pesos para hacer parques y canchas
donde los niños pueden salir a divertirse, a jugar y a encontrarse con su familia de forma sana, donde se puede enfrentar el flagelo de la droga con deporte y sana recreación. Así pues, que ahí tienen un reto, aprueben para que esta ciudad avance. Porque no es fácil liberar recursos en una ciudad que nada más hoy acabo de firmar un documento para pagar 1,000 millones a la aeronáutica civil. Plata que no va a haber ningún samario, simple y llanamente de una deuda millonaria por errores cometidos por administraciones pasadas. Plata que se fuma como miles de millones de pesos que hay que pagar en pasivos de distinta naturaleza, obligaciones que hemos procurado honrar en educación o en salud. Ahí hay miles de millones para pagar pasivos de salud. En ese recurso adicional, no me cabe la menor duda que los dos concejales que he mencionado y algunos otros que no están aquí tienen toda la disposición para seguirnos ayudando en esta compleja tarea. Pero hay otros que, les repito, con intereses políticos, diría yo, politiqueros, se dedican a promover sus nombres y a buscar el favor popular cuando nada han hecho por esta ciudad, solo lo que hará este gobierno ciudadano, este gobierno que no parieron ellos, este gobierno que no pertenece a las élites políticas de la cual está enterrado de paja, tiene cada uno de ellos. Rabos de paja, que si se acercan mucho a la candela seguramente se les quema. Y ya los amarillos no son pendejos para seguirse dejando engañar con la misma rutina que montan. Así pues, que sepan que estamos aquí nosotros, los amarillos, que creemos que estas obras públicas son necesarias, defendiendo los recursos públicos que antes se iban solo en pago de deudas interminables. Cuando se iban en pago de deudas. Ahora lo que queremos es que la ciudad tenga mucha inversión pública por doquier: vías, puentes, andenes, reparcheo, centros de salud, colegios, pavimentación en los barrios y parques. Nada más les quiero contar que ahí en esos recursos adicionales están más de 8,000 millones de pesos para pavimentos de la ciudad, que si no se aprueban, no se pueden pavimentar esos barrios donde se han integrado muchos comités de mi calle. ¿Qué le van a decir? ¿Por qué no se aprueban esos recursos a la gente que la ha sudado haciendo sus aportes para que se puedan hacer estas obras de pavimentación? ¿Con qué cara van a salir los mismos que cómodamente se dedican a bloquear lo que nosotros con tanto esfuerzo hemos salvado de la dilapidación tradicional de los recursos públicos de la ciudad? Yo termino esta administración, si Dios lo permite, el 31 de diciembre, pero vamos a dar un legado de diseños que no encontramos, diseños de parques para que se sigan ejecutando, diseños de escenarios deportivos que no encontramos ni diseñado ni suelo donde hacerlo. Y ya después ese periplo que hicimos ganando a los bolivarianos, hay suelo para construir los nuevos escenarios e inclusive recuperamos lo que estaba en manos del departamento en la más absoluta condición de deterioro. Y no me pongo a juzgar por qué no le habían invertido. Seguramente tenían otros problemas o prioridades, pero lo cierto es que el poli nuestro y el estadio y la piscina daba vergüenza. Y no hemos puesto en la tarea de arreglarlos paulatinamente y diseñarlos y orientar un recurso para invertirle. Y ahí va a quedar una ruta para los próximos gobiernos en materia de inversión. Por eso, desde esta tribuna, denuncio a aquellos que quieren sabotear las obras que este año le tenemos a la ciudad y los planes en materia de inversión que hay para la ciudad en los próximos años. Porque sabemos que esto no tiene otro propósito, sino que un propósito político. No hay otro objetivo.
Tóquense de la mano, perdón, tóquense con la mano su corazón. Bueno, por lo menos el lado donde lo tenemos ubicado. A ver si lo que estoy diciendo simplemente es palabrería, o es que es el verdadero objetivo de dilatar para que no se aprueben las cosas. ¿Cuántos niños se van a beneficiar de esta ampliación hermosa? 1826, pero 200 más pueden llegar ahora a matricularse, que antes no tenían cómo recibirse por parte del colegio. Hay 100 cupos en la mañana y 100 cupos en la tarde. Además de los 1800, podemos crecer en 200. Y claro, se necesitarán después más maestros. Como los 3 que nombramos, seguramente habrá la necesidad a futuro de nombrar. Pero ¿cómo uno abre los cupos si no hay infraestructuras dignas? Los profesores necesitan espacios donde trabajar de forma adecuada. Y por eso, entonces, se les pusieron sillas a los profesores, escritorio a los profesores, 48 abanicos para los salones, armarios portalibro 8, tablero acrílico 8 y sillas estudiantiles de tipo universitaria 360, para que los jóvenes puedan estudiar con comodidad. Bueno, este es, lo decía el profesor. Gracias. Obviamente, cuando ustedes nos lanzan esas palabras de reconocimiento, las que recibimos emocionados, les tengo que decir que para que yo me luzca, mi equipo se tiene que lucir. Por eso les he exigido tanto al equipo, para que hagamos las cosas bien, rapidito, pronto tiempo. Pero cuando las cosas no salen bien, no solo porque el alcalde lo hace bien, lo hace porque tiene un buen equipo de trabajo. Cuando las cosas no marchan, es porque obviamente o es responsabilidad nuestra o hay factores extrínsecos que no nos dejan avanzar. Pero hemos y estamos avanzando. Muchas cosas para sentirnos contentos de lo que estamos haciendo. A veces preocupados, sí, por los tiempos. Este es el primero y se demoraron más de lo previsto. Los contratistas, la verdad, ya nos tenían al punto de iniciar una acción porque se estaban pasando el tiempo. Pero hubo diversas dificultades que tuvieron que armonizar, algunas plataformas nuevas que correspondió construir, entonces tocó rediseñarlas, etcétera, pero finalmente se pudo hacer. Ahora, como este, estamos haciendo 2 infraestructuras más que vamos a inaugurar. Qué sabroso es venir a ver la comunidad contenta. Dice una palabra en la propia palabra: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, el pueblo se regocija. Qué bueno es venirnos nosotros a regocijar. Qué bueno es que algunos concejales puedan compartir ese regocijo, Patricia, Reinaldo, nosotros que nos apoyan en esta lucha. Qué bueno es disfrutar del cariño de la comunidad cuando esto se puede hacer. Imagínense lo que viene ahora, porque a pesar de que hagan lo que hagan, ahí vamos nosotros, no solamente con la inauguración de estos nuevos edificios. El próximo será el del Nicolás Buenaventura, y después el próximo será el de Cristo Rey. ¡Qué sabroso! Vamos a ir a la comunidad a hablar con la gente, a comernos el sancocho que la gente preparó. Bueno, no sé si aquí lo prepararon, pero si no, ya saben lo que viene. Allá nos esperan con un sancochito muy, muy sencillo pero sabroso. Y después de eso, los centros de desarrollo infantil que vamos a inaugurar, las bibliotecas y los parques, porque estamos haciendo los parques aún con ese recurso que no ha salido. Estamos haciendo unos y vamos a licitar otros. Afortunadamente no todo quedó ahí en esos recursos adicionales. Vamos a echarnos para adelante para que la gente diga: valió la pena, me alegro porque puse un gobierno que me está cumpliendo. Aquí viene esta cancha, lo dijo usted, tiene buena memoria, tal vez me acompañó ese día, no sé,
estaba por ahí cerca. Ahí la comunidad nos pidió, la comunidad de aquí, de vecinos del sector: hombre, si usted llega a la alcaldía, vea este colegio que tenemos, está muy estrecho, es insuficiente para nuestros niños, los profesores están incómodos, ayúdenos, usted podría hacer algo. Le dije, si soy elegido, me comprometo, aquí estamos honrando un compromiso. Para los que dicen que no hay obra, vengan a verla. Para los que dicen que no se cumple, vengan, los invito. Disfruten de estas, de estos logros, que son lo que a uno le llena de alegría, de felicidad. El tiempo esperamos que nos rinda, porque decía el personero una cosa muy importante: las infraestructuras, la verdad, en el proceso educativo no lo son todo. La calidad es la suma de una serie de variables. Una, la principal, es maestros. Y por eso es tan importante al maestro pagarle a tiempo y tratarlo con respeto. Este gobierno ha hecho eso. Los profesores nuestros merecen respeto y por eso se les ha pagado a tiempo, para que no tengan que ponerse en ese periplo que antes tenían de ir a cobrar haciendo una protesta. Segundo, reconocerles sus prestaciones y pagarlas. Ahí hemos trabajado duro para los administrativos docentes y los no docentes, para pagarles, y para los docentes con Ingrid. Ahora tenemos un recurso, inclusive en un fondo, dispuesto para pagar en una fiducia. Pero esperamos que la nación dé su contrapartida. Pero ahí están los recursos. 8,000 millones tenemos ahí, creo que se pueden subir a 10,000. 10,000 para pagarles un pasivo, y esperamos que la nación ponga su contrapartida. Los maestros necesitan tener condiciones adecuadas para trabajar. Y por eso hemos comprado 28,000 tabletas, que son computadores como estos. A los maestros les dimos sus tabletas. No sé si los del Gerardo Rivel fueron a recibirlas. ¿Sí las recibieron, profesora? ¿Sí la están usando? Bueno, pero no hemos podido entregar las 26,000 que nos han quedado, porque los recursos de conectividad, adivinen dónde están. En el adicional que está pendiente, que aprobó el Consejo, para poder entregar 26,000 computadores a los colegios y llevárselos con conectividad. Los computadores están en una bodega y estamos esperando la autorización del Consejo para el Internet, para llevarles computadores con Internet. Entonces, por eso es tan importante la aprobación. Es que aquí tenemos que decir las cosas como son, ¿verdad? Porque si no, la gente dice, ajá, y el alcalde, yo que tengo unos periodistas acuciosos que me acompañan a esto, y ellos anotan, dicen, ah, le compro 28,000 tabletas, entre 2,000, ¿dónde están las 26,000? ¿Será carretilla? No, están guardaditas. Pero para llevarlas, ¿para qué vamos a llevar una tableta sin conectividad? Sí, es que el aparato, este aparato sirve no solamente como una base de datos, sino como una ventana que te conecta con el planeta a través de Internet. Por eso es tan importante esto, que tenga la conectividad para que juegue como herramienta educativa en línea. Bueno, los pupitres, prometimos comprar, ¿cuántos? 20,000 pupitres, así como los que les compramos a ustedes. Personero, ¿cómo están las sillas? Buenas. Imagínate que como esas queremos comprar 20,000, aquí compramos 300 y pico, 20,000 para repartirlas a los colegios. Adivinen por qué no hemos podido lanzar la licitación. Adivinen. Porque los recursos de la compra de los pupitres están en la adición pendiente de la prueba. Ahí están los pupitres. ¿Qué hacemos? No sé. Para comprar los 20,000 pupitres. No, el tema no es ellos. Ellos hasta vienen aquí, dan la cara, compañeros. Pregúntense quiénes son los que están en ese plan. Se reúnen para ver cómo
con los políticos de siempre que tuvieron el manejo de la ciudad, siguen viendo cómo bloquean, porque ahora que hay recursos y proyectos que se avecinan grandes para Santa Marta, ahora se aviva el interés por llegar al gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, la comunidad nuestra ya no es una comunidad que se debe engañar con facilidad, y por eso hay que hablar de las cosas. Bueno, ahí tenemos solamente una parte para ver si hacemos licitación solo de una porción, pero hacer una parte y luego la otra, eso demora en tiempo. Estamos esperando, somos pacientes, vamos a ver. Ya el tiempo se agota. ¿Qué más se necesita en el proceso educativo? Eso es como para cuando uno quiere hacer un plato delicioso de comida, necesita buenos ingredientes. Entonces ya he mencionado varios, ¿de acuerdo? Docentes en número, docentes con su situación salarial y prestacional estable, definida, recursos educativos como los computadores, el internet, las sillas, los tableros, infraestructuras. Claro, es más complejo hacer infraestructuras, pero además de estas tres, en el Instituto Magdalena estamos haciendo una inversión integral. Aquí fueron 1.300 1.370 millones de pesos invertidos. Y miren cómo rinde la plática cuando se cuida. ¿Ah? Con sillas, con abanico, ahí está el edificio. Y todo eso incluye interventoría y de la administración y utilidades del que lo construye. O sea, vean cómo rinde el recurso si se cuida bien. Ahora, en el Instituto Magdalena tenemos una inversión grande y en el Rodrigo Bastidas. Las obras, ya le hemos dicho a los constructores, pilas, porque necesitamos más celeridad. Y tenemos ahora pendiente de construir tres infraestructuras nuevas, pero ahí están pendientes aún los diseños. Hemos dicho el de Timorubí, hemos dicho el del INE. Estamos tomando seguramente una decisión en relación a Ciudad Equidad, porque hemos estado esperando la inversión nacional, pero en vista que aún no se materializa, entonces nosotros seguramente vamos a avanzar por nuestro lado, pero tenemos que hacer los diseños, como los diseños del Centro de Desarrollo Infantil de Honda y dos Centros de Desarrollo Infantil para Ciudad Equidad, más las correspondientes bibliotecas. Por eso es inversión en infraestructura. Pero nos propusimos también hacer baños y laboratorios. Y por eso estamos pendientes de que nos entreguen los diseños para ver si damos el tiempo para construir 10 laboratorios y 15 baterías de baño en distintos colegios de la ciudad, 4 cubiertas deportivas, canchas múltiples, en 4 colegios, están diseñadas. Esas 4 cubiertas, estamos pendientes de iniciarle su licitación. 4 cubiertas, 3 CDIs, 2 bibliotecas, 3 nuevos colegios, todo eso pendiente de licitar, 2 que ya están en ejecución, y 3 que ya están en terminación de obra. Y los baños y los laboratorios. Pregunto yo con mucho respeto a este auditorio. ¿Hace cuánto no escuchaban que se hacía tanta inversión en infraestructura educativa? Nunca, nunca. Quería mantenerlo bruto. Hace mucho rato. Bueno, pero necesitamos más. Nuestros colegios, muchos están deteriorados, da dolor, y algunos son tan carones que trabajaron en los gobiernos anteriores y ahora desde las posiciones que tienen salen a meter oficios todos los días. ¿Y qué van a hacer con el Instituto Técnico Industrial o con el INE? Y pregunto yo, ¿y qué hicieron ustedes cuando estuvieron en el gobierno y dejaron que esos colegios se deterioraran tanto? ¡Qué carones! ¡Qué carones! Y eso es en papeles y en papeles. ¡Hombre! ¡Qué falta de integridad
Pero ahí yo les digo, el INEM precisamente esperamos que se pueda hacer ese diseño para hacerle esa inversión. Y estamos a la espera que el Instituto Técnico Industrial nos lo entreguen, porque debo decirles que aún el departamento no ha entregado ese colegio. Y por eso algunos dicen, ¿por qué no ha empezado? Porque no hemos podido hacer los diseños hasta que no pase a propiedad del distrito. Ahora, el liceo tenía un proyecto de la administración anterior con Ecopetrol, que no se había concretado. Nosotros concretamos su ejecución. Sin embargo, el proyecto, ya por donde va, dice que no tiene recursos. Y faltan alrededor de 2.000 millones para terminar la obra que inicialmente se propusieron hacer con ese presupuesto. Pues bueno, yo no soy la Contraloría para investigar. Nosotros somos el gobierno para ejecutar. Tenemos los 2.000 que hacen falta. Estamos esperando que oficialmente nos radiquen todo ese paquete de diseños para completar la terminación del liceo. ¿Cómo no quisiéramos nosotros terminar el liceo? Si fue el colegio donde nosotros estudiamos, donde inclusive adquirimos en interacción con nuestros compañeros de estudio, con nuestros profesores, este amor por la defensa de las causas sociales. Hombre, pero esperamos que las cosas se muevan con velocidad, porque es que si no, el tiempo se va perdiendo, y la comunidad y la prensa es buen deber para que las cosas avancen. Si a mí me hubieran entregado al polideportivo hace un año, ¿qué no hubiéramos hecho? Aún así, vayan a ver ya cómo está poquito a poco cambiándose el poli y lo que viene en poco tiempo. Hoy les cuento, seguramente no se han enterado porque los medios apenas cubrieron eso en la jornada de la mañana. Hicimos una concertación con cerca de 22 ocupantes, familias que llevan ahí 20, 30, 40 y 50 años. Y la buena noticia es que concertaron con nosotros cerca de 20, ¿verdad? Es decir, el 90% dispuestos a salir de esa infraestructura y a permitir que ahí entonces se diseñen los nuevos escenarios.